¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Atlético. Y vamos a continuar, estamos en septiembre, como veis. He jugado los dos partidos de la selección, ¿vale? Que había justo después de acabar el mercado de traspasos. Y nada, pues 3-0 contra Bélgica, 2-0 contra Holanda, ¿vale? Los he hecho fuera de cámaras, en modo entrenador y todo eso para subir el espíritu, que sabéis que siempre viene muy bien. Y nada, pues comenzamos ahora ya la temporada, ya después de acabar el mercado. Tenemos la Champions, tendremos Liga, nos enfrentamos en el episodio anterior al Barça, hoy al Madrid. Bueno, al Madrid, al Valencia, al Sevilla, al Chelsea, la Champions, al Betis. Yo no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, pero como que te meten todos los partidos gordos al principio. Y para las últimas jornadas te sueles enfrentar a los equipos que luchan por no descender, ¿no? Aquí lo podéis ver, las 10 primeras jornadas habéis visto que son bastante fuertes, ¿no? Hasta el Villarreal. Y aquí empieza a entrar Valladolid, Eibar, Huesca, Rayo Vallecano. El Español quizás podría estar un poco más arriba, pero bueno, a la vez también Girona, Leganés y Levante. Realmente equipos que, hombre, luchan sinceramente por no descender, ¿no? La mayoría de ellos. Si no todos, aunque el Español haya conseguido entrar a Europa esta temporada. Pero bueno, vamos a entrar a negociaciones, ¿vale? Porque hay algo y la verdad es que no tengo ni idea de quién es. Vale, Pascual, vale, sí, esto lo negocio yo fuera de cámaras. Teníamos en plantilla un hueco, si no me equivoco, efectivamente. Y bueno, pues hay varios jugadores libres. Un momento, vale. Había varios jugadores libres y bueno, he negociado por Pascual, que es lateral izquierdo. Más que nada porque no me acordaba de que teníamos a Jolebas, que bueno, está cedido, pero es jugador nuestro. Bueno, he negociado a Pascual, no sé si lo ficharé, pero lo vamos a dejar negociado por si acaso, ¿no? Porque es un jugador que ahora mismo está libre, que es bastante joven, puede tener una buena progresión. Comenzamos contra el Schalke. Y el partido de hoy, hombre, yo creo que el partido de hoy va a ser el derbi, ¿no? Yo creo que es el partido adecuado, ¿no? Para ver el modo entrenador. Y nosotros que nos vamos a enfrentar ahora es Schalke, ¿vale? Antes de ir contra el Madrid, que es el siguiente partido. Vamos a ver, tenemos 87 de espíritu, ya sabéis que llegó Neymar. Y poco más, la verdad. Thomas tiene que salir, o debería salir, que ya ha bajado de media, lo sabéis. De hecho, vamos a cambiar a Thomas con Rodri aquí en el 11. Voy a guardar esto así. Vamos a guardar esto con Rodri como suplente por delante de Thomas, teniendo en cuenta que Thomas ha bajado de media. Aunque bueno, ya sabéis que en cada partido normalmente hacemos bastantes cambios. Vamos a poner a Rodri, por ejemplo, vamos a poner a Thomas, así que al final da igual, pero bueno, si están los dos en las mismas condiciones, pues que sea Rodri el suplente, ¿no? Vamos a poner también a Unai Núñez ahí en defensa y en principio no entra nadie más. Tenemos a Adli, pero Adli 76 y media. Lo podríamos poner, ¿eh? Pero baja mucho el espíritu, ¿eh? Baja mucho el espíritu, de momento no lo vamos a poner. Tenemos jugadores que suban el espíritu, porque teníamos a Royce. Estaba pensando si cuándo hacerlo. He aprovechado que acaba de pasar un coche para hacerlo. El tema de cerrar la ventana. Teníamos a Royce que subía el espíritu. Ahora nadie, absolutamente nadie, sube el espíritu del equipo. Necesitamos un jugador que adquiera un rol que suba el espíritu, pero eso no depende de mí. Eso depende de los roles que nos vayan dando aquí en el juego. Ganamos 0-2 al Schalke, tenemos Schalke, Chelsea, Mónaco en el grupo. No es un grupo fácil, Bueno, la victoria de ahora no ha sido mala. Pero no es un grupo fácil, Chelsea es buen equipo. Y el Mónaco también puede dar algún problema. Unai Núñez protegido. Muy bien, pero no es el rol que necesito. Necesito un rol importante, un rol de jugador al que yo le dé la capitanía y suba el espíritu del equipo. Eso es lo que necesitamos en este momento. Espero que podamos conseguirlo. Vamos al partido contra el Madrid, vamos al derbi, ¿vale? Es ya este derbi, vamos a ver, no hay nada que pueda saber mejor que la victoria frente a este rival. Vamos a llevárnosla, pues lo que tú digas. Vamos a intentar llevarnos esa victoria. 11 para este partido. Vale, en la derecha va a entrar Sidibé. En el centro del campo va a entrar Thomas. Sí. Arriba Neymar se cae. Neymar se cae. Y hay opciones, hay diferentes opciones. Podría entrar Talisca. Podría entrar Talisca con Griezmann en la banda. Aunque Talisca no me termina de convencer de media punta. Vamos a poner de segunda punta a Lemar mejor. Vamos a poner a Correa en el banquillo. Correa y Talisca están en azul los dos. Pero claro, significa quitar a Griezmann y Salah, que están en amarillo. Pero a ver, tío, que creo que hay mucha diferencia. La Fonsi lo voy a poner en la portería en vez de Oblak. Y creo que no voy a hacer ningún cambio más. Creo que así vamos bien, ¿vale? Unai Núñez lo voy a poner en el banquillo. No lo voy a poner de titular.
y poco más, así vamos a ir, tío. 86 espíritu, ¿vale? Con Griezmann de capitán. Realmente no hay nadie que suba al espíritu, así que me da igual. Saúl, que no lo habíamos visto antes, veis que tampoco sube, no, no hay nadie. Pues nada, 86 espíritu, con este 11 nos enfrentamos al Madrid en este derbi, en el que espero que podamos conseguir una victoria. Aquí estamos en el Bernabéu, Real Madrid Atlético, vamos al derbi, tercera jornada de liga. Ya hemos empatado un partido contra el Barça, espero que podamos ganar al Madrid y por lo menos recuperar ahí el liderato. Ojo, balón de Lemar para Icardi. Icardi delante de Keylor. Icardi, que se lo va a tirar a las manos. Muy bien. Ojo, los rebotes. Los rebotes y el gol de Icardi. Balón de Tomás para Icardi. Rebota ahí un poco el balón entre Icardi y Ramos, creo que era. Y al final Icardi pues caza el balón para hacer el primero. Ojo, Griezmann con Icardi dentro de Icardi. Tira. Icardi, tira. Bueno, se acaba la primera parte. Nos vamos al descanso con 0-1. De momento el resultado bueno. El Madrid no ha tirado. Cosa que ya es positiva, claramente. Y bueno, pues de momento tiene un poco más el balón, pero sin peligro, así que me da igual. Vamos a por la segunda. ¡Buf! ¡Ojo Icardi, Griezmann y ahora Saúl! ¡La para Keylor! La ha parado Keylor ahí, casi sin querer. ¡Ojo la conexión Lemar y Icardi! Lemar que la aguanta, la toca con Icardi, de nuevo Lemar. Lemar, que va a llegar, va a llegar, va a llegar y va a tardar media hora en tirar. Es la última. Por favor, cortad el balón, por favor, por favor, por favor, Lucas. Lucas, frena Bale. Rodri, frena Kroos. Olafón, frena a Karim Benzema. Madre mía, madre mía. Llega a marcar el Madrid en la última jugada y me habría calentado muchísimo, Me habría calentado unos niveles que no os podéis imaginar. Ganamos el partido, vale, con ese gol inicial de Icardi. Y ya está, un poco más. Ha habido alguna ocasión en la segunda parte. Madrid ha tirado esta última y ha tirado otra ocasión más. También de Benzema, pero no ha conseguido marcar. Nosotros tampoco lo hemos hecho en la segunda parte, sí en la primera, por lo que hemos ganado el partido, vale, 0-1, 3 puntos, que es lo más importante de todo esto. Vamos a ver qué nos cuenta ahora el juego. Convocatoria de selección nacional. Vale, habrá que echar un ojo, ¿no? A la selección y tal. O no realmente, porque ya convoqué yo a la selección para el anterior episodio. No creo que haya habido ningún cambio a la selección. No creo que ningún jugador haya subido ahora a 3 puntos de media, la verdad. Así que lo vamos a dejar todo como está. Y lo que vamos a ver es las negociaciones. Con Pascual, ¿qué pasa? Vale, diría que se puede renegociar una última vez. Vale. Vamos a bajarle un poco más el sueldo y bueno, pues Pascual lo tenemos ahí negociado. Y si nos interesa, pues podríamos llegar a ficharlo en el próximo mercado. Y quizá nos interesa, porque a Mendy lo fichamos, Ferland Mendy en su momento, y tiene 79 de media, y creo que empezó con 79 de media, creo que no ha subido en ningún momento, así que quizá hay que buscar un recambio. Carlos Muñoz, ¿qué pasa? Oferta, vamos a verla. Carlos Muñoz diría que es un jugador para vender, no para ceder, ¿no? La oferta de cesión, pero vamos, que este jugador tiene que salir ya, tiene ya 22 años y tiene 69 de media. Lo que vamos a hacer es que sea una cesión con opción de compra. Que eso es otra posibilidad. Y que vamos a intentar que así sea. De hecho, tenemos muchos jugadores ahora mismo cedidos con opción de compra. Tenemos a Royce. Royce el más destacado, evidentemente. Pero también tenemos con opción de compra a Borja Garcés. Tenemos a Joaquín Muñoz. Y ninguno más. Bueno, son un par de ellos. Si cedemos ahora a Carlos Muñoz también con opción de compra, serán 3. Más Royce, que es el gordo, 4. Cosa que no estaría nada mal. Vamos a avanzar porque tenemos ahora partido contra Valencia. Es que venimos del Madrid, venimos del Barça, venimos de la Champions contra el Schalke. Y ahora llega el Valencia, ¿sabes? Que no soy un equipo flojo ni mucho menos. Tenemos misión de ganar el Clásico, ¿vale? Lo tratan de Clásico, bueno, sí, más o menos, ¿no? Tercer, cuarto equipo de España, bueno, sí. Se puede considerar un Clásico. Y vamos a ver las ofertas, ¿no, Pedro León? Oferta de cesión de 6 meses del Sassuolo. Vamos a ver. Me parece correcto que sea de 6 meses. Y a Pedro León no le voy a poner opción de compra, porque Pedro León es un jugador que puede seguir progresando. Tiene ahora mismo 17 años, así que va a subir bastante. Y el otro es Aldi, que también tiene 20 años, puede progresar también bastante. La oferta de cesión es de un año, vamos a cambiarla a 6 meses, ¿vale? Para que se vaya en el mercado de invierno y vuelva para una cuarta temporada, ¿vale? Para una hipotética cuarta temporada, porque no sé si habrá, seguramente no. Y vamos a... vale, vamos al partido contra Valencia. ¿Quién está bien para este partido? Pues Lucas y Gaya, ¿no? Lucas y Gaya es muy evidente que no. Va a jugar Jiménez, va a jugar Mendy. Vale, a partir de ahí, si Dybala puede entrar en el lateral derecho, ¿baja mucho?
No, se queda igual el espíritu, así que lo vamos a poner. Rodri va a entrar en medio por Milinkovic-Savic. ¿Más cambios? Pues no hay, no hay por qué hacer cambios, no hay necesidad real. Aunque Vergara está muy bien, ¿eh? Ojo, Vergara, Vergara está fuerte, ¿eh? Vergara está fuerte, vamos a poner a Saúl ahí por delante y a Vergara aquí de medio centro defensivo. Porque igual está desatando potencial, no lo sé, ¿eh? Cuando te sale así, azul parpadeando, puede ser, hay una posibilidad de que sea que está desatando potencial, ¿no? Mendy u Oblak también podrían estarlo, no creo, pero bueno. Lo voy a poner, ¿vale? Y bueno, pues después del partido veremos si alguno de estos jugadores está desatando potencial. Lo más normal es que no, que ninguno. Pero si aún lo ganamos al Valencia, vale, bien. Bien porque nos colocamos líderes, ahí veis. 3 victorias, 1 empate. También 3 victorias, 1 empate el Barça, que solo ha marcado 4 goles, ¿eh? El Barça ha marcado 4 goles en 4 partidos. Solo ha encajado 1. Y el Madrid que ha perdido un partido contra nosotros, evidentemente, lo habéis visto antes. Y que lleva 10 goles, bueno, no está nada mal. Vale, bien, de momento solo un empate ha sido contra el Barça, así que, bueno, no se puede decir que estemos mal, ¿no? Y además nos estamos enfrentando contra equipos bastante, bastante fuertes. Derrota del Valencia, sí, efectivamente, derrota del Valencia. Vale, no han dicho nada, así que no creo que ningún jugador esté desatando potencial, pero bueno, que había la posibilidad, ¿no? Vamos a ver por qué tenemos ahora oferta por Mollejo, vale, Mollejo yo creo que se va a largar, ¿no? Bueno, tiene 19 años, quizá... Quizá nos puede valer algo, sí. Vamos a cambiar la cesión a 6 meses, vamos a ver si podemos subir un poquillo la cuota. Y lo cederemos, bueno, lo cederemos 6 meses, venga. Y Pascual, vale, Pascual ya no se puede negociar más. Ya si lo queremos fichar tiene que ser así, en estas condiciones. Que no son malas, no son malas las condiciones porque está libre. Vendría gratis. Vale, vamos a cargar el 11. Y vamos a hacer cambios de cara a este partido contra el Sevilla. Lo primero Neymar, Neymar ya va unas cuantas veces que no sale bien, ¿eh? No me gusta eso. El Hadari, podría poner el Hadari. Es que es el Sevilla, tío, no. Hombre, portero de 73 de media no me convence para enfrentarme a Sevilla, sinceramente. No nos vamos aquí a engañar. Y pocos cambios más voy a hacer, porque allá está bien y está entero de forma. No voy a poner a Mendy, tampoco voy a poner a Tomás, que juegue a Saúl Milinkovic-Savic. Nada. Nos vamos a quedar así. Nos vamos a quedar así. 89 de espíritu, ¿vale? Solo hemos puesto alemán, si no me equivoco. Y vamos contra el Sevilla, ¿vale? Otro clásico, se podría decir, de esta Liga Española. Vamos allá, Atlético de Madrid-Sevilla. Hemos ganado al Valencia. Y ahora empatamos contra el Sevilla, ¿vale? Pues muy bien. Pues muy bien. Pues muy bien. El Barça gana y se distancia. El Madrid empata y sigue por detrás. Mal. Mal el empate. Mal el empate, sobre todo porque el Barça se distancia. Al final el Sevilla es uno de los grandes equipos de la Liga. Y se puede considerar normal un empate. Novedades y roto con Aldi. Pues creo que tampoco había pedido tanto como para que se rompiese, la verdad. No sé qué le había puesto yo a ese jugador, ¿eh? Pero del 80%, 80 y pico por ciento no baja, ¿eh? No sé por qué ha rechazado. Pedro León. Vale, súbete un poco más la cuota de traspaso. Carlos Muñoz, vale, se ha añadido la opción de compra. Ahora es de 6 meses. ¿Puedo aumentar aquí? 75. Aquí, 76. Vale, pues no vamos a tocar más. Vamos a aceptar, ¿vale? Carlos Muñoz, que se va cedido. Bueno, seguirá cedido el 1 de enero. Seguirá cedido en el mercado de invierno al Niza. Y Aldi, que se ha roto. Aldi se ha roto. Chelsea, ¿vale? Es el siguiente rival. En la Champions, ¿vale? En esta fase de grupos. Chelsea, que todavía mantiene a Hazard. En la vida real ya no. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque tenemos el equipo. No solo cansado, sino que tenemos algunos jugadores importantes muy fuera, como es el caso de Oblak o como es el caso de Lucas. Voy a entrar incluso a Marquinhos para poner a Unai Núñez. Lo veo necesario. También va a entrar Rodri por Milinkovic-Savic, que no está del todo bien. Lemar. Lemar va a entrar. Lemar va a entrar por Salah en la banda. Y Cutrone en el centro como delantero, como referencia. Si hay que hacer algún cambio más, pues es el de Sidibé. Y ya con esto yo diría que estamos listos, que estamos preparados. Incluso voy a quitarle a Mario y vamos a poner a Correa. Con esto yo diría que estamos listos, preparados para enfrentarnos al Chelsea, ¿vale? Es un partido importante dentro de esta fase de grupos. Tenemos 88 de espíritu de equipo. Creo que es suficiente para conseguir la victoria, los 3 puntos. Y el liderato, vale, 2-0, victoria frente al Chelsea, bien. Bien, vale, bien, porque ya nos distanciamos del Chelsea en 3 puntos. Y eso nos va a venir muy bien para pasar como primeros de este grupo de Champions. Vamos a continuar con el equipo del mes. Si te ve,
e Icardi. Si lleváis siendo suplente, se ha colado en el equipo del mes. Es suplente, pero ha jugado bastante. Ha jugado bastante porque ha salido... Está casi siempre bien, tío, si ve. Me gusta. Me parece muy, muy bueno eso. Bueno, aquí tenemos el calendario de octubre. Hay dos partidos con la selección. Hay primera ronda de Copa, que sabéis que ida y vuelta se juega enseguido. No sé por qué. Y tenemos la tercera jornada de Champions. Así que muy atentos a todo eso. Oferta por Toni Moya, novedades con Mollejo. Y aquí tenemos el balance del mes. Perdemos un poco en presupuesto de fichaje, ganamos casi 4 millones en presupuesto salarial, cosa que es importante. Porque sabéis que los jugadores aquí en el PES, con las renovaciones, es que te piden muchísimo, muchísimo dinero más del que cobran en ese momento. Vale, ¿qué puedo negociar? Mollejo. Vale, la cesión ha llegado a 6 meses, podemos subir un poco. Algo más. Toni Moya. Toni Moya es una oferta nueva. A este le vamos a colar la opción de compra. Y no le voy a colar nada más porque ya es un 81, ¿vale? Ya. Vamos a intentar no arriesgar mucho más. Vale, continuamos con la liga. Tenemos un partido contra el Betis antes de ir con la selección. Vamos a ver cómo está el equipo. ¿Qué rotaciones tenemos que hacer? Saúl se cae. Saúl se cae, entra Tomás. Saúl se cae, entra Tomás. ¿Algún cambio más? Lemar, tío. Lemar está saliendo bien, ¿eh? Casi todos los partidos. Me parece correcto, ¿eh? Y eso que Lemar, pues, oye, tenía opciones de salir, ¿eh? Si hubiese llegado una buena oferta por él, habría salido. Vale, vamos a poner a Mendy, por ejemplo. También aquí por Gaya, que está un poco cansado y poco más, realmente. Viene ahora un parón, tenemos 83 de espíritu. ¿Alguien que suba? No, ¿verdad? Nadie se ofrece voluntario a subir, ¿no? No, pues nada, pues a Black, capitán. 83 de espíritu. No es el mejor, pero yo creo que es suficiente para ganar al Betis fuera de casa en el Villamarín. 0-2, 0-2, vale, bien. El Madrid que pierde. El Madrid, es que no, no tiene buen equipo el Madrid realmente. Y el Barça que vuelve a ganar. El Barça va a estar pesado, El Barça tiene pinta de que va a estar pesado. Correa 84, Carlos Muñoz 70, Ojo, ojo Correa. Icardi el terrible. Pues nada, Icardi el terrible. Icardi el terrible, tenemos a... Bueno, no sé qué más motos tenemos, la verdad. Oferta por Vergara, oferta por El Hadari, novedades con Pedro León. Me gusta que estemos recibiendo ofertas, Me gusta, tío. Me gusta porque se han quedado muchísimos jugadores en plantilla. Cosa que no debería haber ocurrido, ¿no? En condiciones normales. Tenemos ahora mismo tres porteros solo, ¿verdad? Sí. Vale, entonces lo del Hadari, pues vamos a hacer como la otra vez. Lo negociamos. ¿Que puedo traer otro portero? Pues lo cedemos. ¿Que no? Pues adiós muy buenas. Bueno, adiós muy buenas a la oferta. Se quedaría en plantilla en ese caso. Vamos a subir un poco la cuota de traspaso. Vergara. Vergara. Tiene cesión de 6 meses también. Vale, pues subimos aquí la cuota de traspaso. No es un jugador que de momento vaya a vender con 17 años. Con Pedro León. ¿Qué podemos hacer? Pues subir esto un poco más. ¿Algo más? No, parece que no, vale. Pues listo, todo negociado. Vamos al partido ahora contra Marruecos, ¿vale? Son dos partidos con la selección. Sin importancia, realmente. En la selección sí que tenemos el espíritu bien. 97. Casi nada. Pero bueno, siempre hay que hacer rotaciones, ¿no? Un poco. Vamos a poner a Busquets para este partido, que está así en azul. Doble pivote, ¿eh? Doble pivote Busquets-Rodri. Vamos a ver qué tal funciona. Bartra puede entrar en defensa con Mario Hermoso. Y Unai Núñez de lateral. Hombre, Unai Núñez de lateral no. Bartra de lateral quizá. Oye, pues Bartra de lateral tiene 78, Tiene 81 de central, que es su posición natural. 78 de lateral, tampoco es... No es poco, no es poco. Vamos a quitar a Saúl también para poner a Isco. Y yo diría que no vamos a hacer más cambios. Bueno, sí, Pau López. Vale, con estos cambios son bastantes. Vamos contra Marruecos, ¿vale? No sé cómo va a ir el partido. 0-1. 0-1 en perdemos. Esto es lo que pasa cuando no vas con el espíritu al tope. Esto es lo que pasa, que pierdes contra Marruecos, ¿no? Siendo clarísimamente superior. En fin, novedades con Toni Moya, novedades con Víctor Mollejo. Sigamos negociando, tío. Sigamos negociando, no hay problema. ¿Qué tenemos? No sé qué tenemos. Vale, son Víctor Mollejo y... Y Toni Moya, ¿qué puedo negociar con este jugador? ¿Más cuota? Pues más cuota. Un poco más. Con Toni Moya, ¿qué podemos negociar? ¿Más cuota? Pues no, más cuota va a ser que no. No. Pues vamos a dejarlo así, ¿vale? Toni Moya lo vamos a dejar así. Cesión de 6 meses, también con opción de comprar. Al igual que Carlos Muñoz, ¿vale? A ver si hay suerte.
y el club paga esa opción de compra cuando acabe la cesión, también por Carlos Muñoz. Esperemos que eso ocurra. Vale, pues listo, vamos ahora contra Portugal, ¿vale? Otro partido de la selección, sin demasiada importancia. Estos partidos son para subir el espíritu, pero bueno, como nos han pillado en medio del episodio, pues no me voy a poner aquí a ver los partidos en modo entrenador de la selección. Vamos a poner a Bartra, vamos a poner a Isco. Venga, ponemos a Isco, tendremos que retrasar a Coque. Vamos a cambiarle la posición. Y poco más, realmente, están todos bien de forma, quitando a Gaya, que le vamos a dar descanso para que llegue ahora al Atlético en plenas condiciones. Vale, vamos contra Portugal, 2-2, bueno. Es lo que pasa cuando no tienes a Ramos o cuando no juegas o haces en modo entrenador el partido. Tomás Partey sube 85, claro que sí, venga, un aplauso para Tomás. Un aplauso para Tomás, que bajó 84 gratuitamente. Y ahora recupera el 85, no sé si ahora después volverá a perderlo. No sé, pero es un poco raro. Es un poco bastante raro. Mira, oferta por Lemar, hablábamos de que podía salir. Pues toma oferta. Pues vamos a negociarlo porque puede salir, ¿eh? Así que verdad que ha empezado fuerte la temporada, ¿eh? Es una realidad. Pero tan realidad es eso como que puede salir. Son dos realidades clarísimas. Vamos a subir esto 87%, ¿eh? 87% es un porcentaje muy, muy alto. Llegaría a 55 millones de la venta. Prácticamente la cláusula de rescisión que tiene. Y por 55 millones lo vendería, ¿eh? Lo vendería y buscaríamos otro jugador. El Hadari. Vale, podemos negociar contigo. ¿Qué? Más cuota, ¿no? Sí, más cuota. Vale, más cuota para el Hadari. Vergara. ¿Qué se puede negociar con Vergara? Pues más cuota. Pues más cuota, tío. Y con Pedro León no creo que acepten seguir negociando. Vale, 1,5 millones de... es lo que nos pagarían por la cesión, 6 meses. Y poco más. Aceptamos las condiciones. Pedro León se irá cedido al Sassuolo en el mercado de invierno. ¿Algo más? En principio no. Vale, pues vamos contra el Valladolid. Sí, vamos contra el Valladolid. Yo creo que va a ser el último partido del episodio de hoy. Vamos a cargar nuestro 11. Vamos a ver cómo vienen de los partidos. Vale, allá viene descansado porque no lo he puesto en el último. Rodri más de lo mismo. Unai Núñez también. Pues eso nos va a venir bien. Nos va a venir bien realmente porque Unai Núñez está descansado para jugar ahora. Rodri también. Y arriba. Pues arriba debería entrar alguien también, ¿no? Quizá. Alguno de estos, pero León quizá. Mira, Fernando Torres, tío. Vamos a poner a Torres. Uf. Qué caída, ¿no? De espíritu. Hostia, pasa de 90 a 85, ¿eh? Iba a poner a Torres, pero es que es una caída, creo que demasiado bestia. Vamos a quitar a Neymar. Sí, vamos a quitar a Neymar. Y vamos a jugar con Salah de segunda punta por la izquierda. Sí, porque realmente creo que no tengo nadie para jugar por ahí. Vale, yo creo que así más o menos vamos bien, ¿vale? Pero León, que va a debutar, creo. Bueno, no sé si será el debut, pero bueno, juega en reserva, que es algo que no solemos hacer mucho. Y vamos contra el Valladolid, es partido de Copa, ¿eh? Es la ida. Y solo ganamos por un gol, ¿eh? Y solo ganamos por un gol, pues no me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso, ganar solo por un gol en casa, pero vamos. En principio, no debería haber problemas para pasar esta eliminatoria, ¿vale? Eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Este lo vamos a dejar por aquí antes. Tenemos a Icardi, luchador 3. Está muy bien luchador 3, pero prefiero un rol que suba el espíritu de equipo. Novedades con Mollejo. Vale, vamos a ver las novedades de Mollejo. Y con eso dejaremos el episodio de hoy. Mollejo, ¿dónde andas? Víctor Mollejo, no creo que acepten seguir renegociando. Pues hasta luego. Adiós, muy buenas. Pues con esto ya sí que sí, dejamos el episodio de hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.